Hola. Hoy estoy otra vez con Vini, el aprendiz de Clash Mini, que tengo que decir antes de empezar el vídeo que el otro día hizo una racha de ¿cuánto? 38. Y me ganó un ciótico que me hizo po, po, po. Pero, te has especializado en Condesa. Exacto. Así que estamos a una partida de conseguir el aspecto de aquí, el pescador. Que da mucho asco, el otro día me lo enseñaste y da mucha rabia. Está bien, está fuertecito. Me jugó golem de elixir del Clash Mini, evalúen qué tan guarro es eso. Bien, yo te daba 3 de elixir. Bueno, al lío. Si Benny gana la primera, voy a decir que le voy a dejar abrir 3 llaves de plata. Vale. Si ganas las 3, te dejo también 3 de oro. Pero... no has explicado ni lo que vamos a hacer. Exacto, animal. Exacto, aquí voy. Ya hablando de llaves y me has explicado lo que vamos lo a siento, hacer. No tengo un problema. Benny va a jugar con uno, sino dos, sino tres equipos diferentes, pero aquí hay una regla especial. Cada uno va a jugar una ronda. ¿Estás tranquilo? ¿Estás sí. nervioso? Sí, dale ya. ¡Bum! ¡Ya! ¡Hostia, dale, dale! ¿Pero quién empieza? Yo empiezo. A skipear ronda, va a hacer siguiente. Va a hacer listo. Yo voy a jugar esto aquí. ¿Qué hace? Envía dagas. Exacto. Y hace daño, más daño a los héroes enemigos. Y esto aquí. ¿Y eso qué es? ¿Un tótem? Eso es una unidad que la puedes mover una vez por partida y te jugará ahí un tótem. Y no te puedo decir más. Te has fumado algo, ¿eh? Puede que la primera ronda te la lleves. Sí, sí, de hecho esta es primera ronda. Lo tiene más o menos fácil. Él no sabe lo que hace el Qué gigante. Qué guapa la arena de ángel, ¿no? Está bastante guaparda. Bien. Pipu, pipu. A ver lo que hace. Se lo plantea, está mirando, analiza. Juega una bandida al lado de la condesa. Mira, hacen habilidad y cosas. Y va a mejorar a la cazadora. 4, 3, 2. Le mete drenaje. Curiosa jugada. Eso es curiosa que se basura. Jugada. No, no. Ha estado bien porque ha metido al cuarto pícaro sin darse cuenta. ¿Cómo que sin darme cuenta? Ah, estaba calculadísimo, claro, ¿verdad? Oh, si estaba mirando a ver cuál es el pícaro, el cuarto, a ver, 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora mismo es que creo que están todos muertos. No. A no ser. Te lo haces, Condesa. Te lo haces, Condesa. Sí, no te he visto nunca fallar. No te he visto nunca en mi vida. ¡Ay, gané la ronda! ¡Gané la ronda! Escucha, no me troles. Gánala. No. Vamos a ello. Pero él no sabe que tenemos... Un pescador. Ahora voy a hacer esto. ¡Wow! Y ahí se invoca un tótem. Bastante guapardo eso. Y, bueno, aquí... Uf. Oh, damn. Se la han liado. Perforación. Bueno, era mejor la que le he metido yo, la del segundo nivel, pero bueno. Sí, no, es la mejor, porque tiene drenaje. A mí me gusta drenaje. Oh, vale. Montapuerquitos que nos molestan bastante. Buah, te va a dar a las 3, ¿no? Oh, maca, no solo. Nos ha dado a 2, pero no pasa nada porque... ¿El tótem se mueve? Se mueve la otra unidad y dejas ahí al totemcito, pero creo que se complica el Mala tema. Mala noticia, está el gigante entero. Está el gigante. ¡Oh, que le voy yo! ¡Hátela! ¡Oh! ¡Sí! ¿Se gana? No te creo, ¿eh? Si ganas, me voy. ¡Me gusta mi prima! ¿Qué? ¿Cómo? A la primera. Estoy flipando. De nada, tío. Escúchame. Hacía falta que viniera, tío, para que consiguieras la skin del pescador. My God. 1800 copas. Esta es tu cuenta terciaria como mínimo. Es que han bajado las copas ahora. Ah, que ha empezado la season. La season, ahí lo tienes, desbloquéatelo como... Escúchame, está guapísimo. ¿Le vas a poner la skin de cabeza? No. Bueno, da igual si vamos a cambiar de mazo, ¿no? Sí. Bueno, mira, ya directo. Vale, me parece increíble. Ah, no, que está todavía. Le ponemos la skin. ¿Ahora empiezo yo? Adelante. Ya hemos conseguido el objetivo del vídeo, ya no hay presión. Y ya está, ya. No tienes presión. Sí. ¿Qué hace este, por cierto? Lanza un escudo y estunea. Pin. Oh, ¡qué guapo el perrito! Tiene aquí a colmillitos, le gusta mucho. Tiene a la aldeana, está viendo Benny unidades que no ha visto en su vida, Julio. Parece que pega de lejos. Vale, parece que pega de lejos. Y mete una brujita. Por el tiempo así se queda. Veamos la jugada que mete el rival. La aldeana más o menos bien jugada. Porque lo mejor es que esté lo más lejos posible. ¿Ah, sí? Sí. ¡Oh! Nada mal. Pinta mira la bruja, que... mira la bruja. ¿Se saca ahí 80 larris? La bruja está metiendo presioncita ¡Ah, ahí. ¡Ah, son medusas! ¡Qué guapo! Escúchame, ¿le vas a ganar la primera ronda? ¡Claro, brother!
El stun le tienes que dar uno. Solo un golpecito. Eso es. Nada mal, nada mal. Primera rondita, ahora me toca. Esta va a ser mi jugada. Ese es el Megaballeros. El Megaballeros. El Megacaballero Mazinger. A ver, el rival ahora tiene 12 de elixir. Be careful aquí, porque no tengo Tranqui, ni idea. Yo tengo dos. Ese pescador. Señuelo de tiburón. Ahora lo que va a hacer es absorber a tu equipo. Mira. Eso está bastante fuertecito. ¿Qué dices? Pero, cuidado, aquí la pista es clave. Solo tienes que. Sí, pero la bruja está guaparra, ¿eh? La bruja está bien. Pero creo que no tiene suficiente potencia para matarlo. Biker, tío, te dejo aquí una ronda y la pierdes. Es que de verdad. Chicos. Nada, arréglalo. Si lo arreglas y ganas esta siguiente ronda, te dejo jugando ya a ti el resto, porque no me lo voy a creer. Cuidado con mi que va lo duro increíble. Sale. ¿Cuál va a escoger? ¿La primera mejor, la segunda o la tercera? No lo sé. Lo está dudando. El ¡cállate! 4, 3. Le mete la última mejora. Está ahí bien Huesitos. Mi gente, Huesitos ahí tiene un problema. Huesitos ahí tiene un problema. Creo que pinta mal, miente. Pinta sí. mal. Pinta pero regular. Pero su champion, ¿eh? No, tu champion está ahí. Chamo, tío. Se vienen problemas. Cuidado ahí. Porque tienes una increíble. ¡Perfecto! Samu, es que la anterior ronda lo has dejado todo muy mal. A ver. ¿Qué hace el Huesitos? Colmillitos pega mucho. Pero la clave hubiese sido meterlo aquí. Es atención. Que esa era mi duda. Pues ante la duda, coloco aquí a la escudera. Voy a hacer lo siguiente. Me voy a llevar a este señor de aquí. Y también estoy buscando, muy importante, si me sale, a Colmillitos para resucitarlo. ¡Ah! Y por último, pero no menos, no me ha salido el otro Colmillitos, así lo que vamos a hacer es aturdir. Claro, para que no te los pesque. Exacto. Pero pinta mal. Pinta mal porque él se va a poner un cuarto. No se ha puesto el cuarto. Puede y solo puede que tengamos una ligera oportunidad. No sé a quién se va a traer. ¡Ay, la lanza! Bueno, pasa nada. Bueno, mira dónde lo ha mandado. ¡Ostras! No te viene mal. Eso creo. No sé si es un bug o no lo sé. Mira Colmillitos ahí que está dando amor. ¡Bum! ¡Ay, te la han vuelto a pescar! No pasa nada. El Mazinger pinta mal, señoras y señores. Hemos perdido la todo porque Samu no sabe continuar. Le dejo match point situation. Nada, es que no sé lo que hacía Colmillitos. No pasa nada. Ahora se te complica más con. ¿Qué dices, brother? Esto. Solo te voy a decir. Pero si hay un recolector de elixir con patas. Exacto, y esa va a ser tu clave. Ahora voy a empezar. Empiezas tú. Y lo vas a arreglar. Me gusta empezar con esto porque el comienzo es lo más fácil de la partida. Sigue a Samu Lima Limón para más consejos de Clasmin. Y no olvides dejar tu like y suscribirte a su canal. Wow. Pues esta es toda mi jugada. No digo absolutamente nada más. Pero no me vas a decir qué hace. Sí, eso es un recolector de elixir con patas y ese es el leñador. Perfecto. ¿Y dónde está el globo? No hay globo, tío. No hay unidades voladas. Pero, a cambio de jugarte 2 de elixir, te voy a decir que cada turno tienes 2 de elixir extra. Vale, pero ¿qué hace el leñador y el...? El leñador, cuando muere, lanza una furia. O sea, que como interesa que haya muchas cartas. Sí. Lo que pasa es que el rival te está jugando exactamente el mismo equipo. Donde posiciones el siguiente turno es la clave de la partida. Perfecto, sin presión. Sin presión. Sin presión, sin presión alguna, presión. Tío. Yo creo que te lo haces a la tercera. Bien. No, no voy a decir nada porque se desconcentra. Atención. Diré que es el mago eléctrico. ¿Qué pasa? ¿Este? Sí. Ah, ostras, pensaba que era el montapuerco. Ese es el mago de fuego y el mago de... No ha estado del todo mal la jugada. Pensaba que era un montapuerco y se lo quería tirar. Digo, va a lanzarlo delante. Sé que está feo que se lo haya dicho, pero se lo tenía que decir. Bien, puede ser que Benny, mira la cara de Benny. ¡Uy! ¡El mago eléctrico!
No entiendo nada. No entiendo cómo con esa posición se lo ha hecho. Presión, maestro. Master. Genio. Tenemos que ver. Vale, vale, mira. Le vamos a dar energía a los dos adyacentes. Claro. Así, easy. Vamos a buscar. Maldita sea que no sale. Mira, vamos a darle furia. Claro, claro. Y bueno, hacemos la mejora del héroe. Aliados. Escúchame, todos los aliados con escudo tienen furia. Y tu héroe le da escudo a cuatro aliados. Me has escupido aquí un poquito. Perdón, a ver. Bien. El caballero ese no vale para nada. El caballero no debería. Pero el rival no lo tiene mal. No lo tiene mal posición. ¿Qué va? Si está hecho. Si el mago eléctrico pega antes que el suyo. Dios mío. Vale. Le voy a ganar a un pavo de 2000 copas. Bueno. Le tengo que ganar. Ahora tienes que decidir bien dónde utilizar tus mejores. 8 de elixir. Bien. Conejito. Mago de fuego. Bueno, mejora al leñador furioso. La pone en medio. ¿Crees que te la llevas o que sí, no? Sí, sí, sí. Fácil. Él ha mejorado su mago eléctrico. Eso es una clara ventaja para nosotros. El rival que estunea a todos. El leñador que lo ha estunado un poquito. Señoras y señores, esto se viene un problema. Creo que no lo tenemos. ¡Guau! Lo que su acaba de hacer. Lo que me acabo de hacer, colega. Hay problema. Vale. Por la ubicación de las cartas, ¿no? No del todo, es decir, no está mal, creo que podemos hacer cositas. Veamos. Primero buscamos al mago eléctrico y hacemos que paralice a 5 enemigos. No me había salido, ¿no? No me acuerdo. Al mago de fuego pongamos que inflija más daño. Y necesitamos otro mago eléctrico que va a stunear más rápido. O sea, que el mago eléctrico está rotísimo como en la beta de hace 2 años. ¡Exacto! Está fuerte, pero tiene que estar acompañado. Curandera. Vale, eso no me lo esperaba. No lo he visto en 27 años jugando a Clash Mini. Y el rival nos está controlando un poquito el campo. Pinta mal el stun que va a meter el mago eléctrico. No, lo hacemos. Mira, se muere su guardián. ¿No lo hacemos? Uy, nos paraliza. No lo hacemos. ¡Ah! ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo va a ganar ese de la partida? Nada mal, señor. Benny, al final, Benny nueva compo de magos, chaval. Has ganado 2 y hemos perdido 1. Por lo tanto, te dejo abrir 3 llaves. Vale. De plata, si abres algo, te terminas el juego. ¿De plata? Sí. ¿Cuáles tengo que abrir? 3 de estas. Qué humilde, ¿no? Bastante. ¿Y qué puede salir? El P.E.K.K.A. de cristal. Es lo único que queremos. Vale. Me sale. Si te sale la primera. Si me sale 100.000 likes. Que en cada vídeo, un por 10. A ver, pinta de que no. Que sí, que me hace caso. Mira, esta no es la última porque tiene que ser más. Mira, 2 blancas, ¿sabes por qué es no? Porque después viene la de. El P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. ¡Wow! A ver, el P.E.K.K.A. está un poco cambiado, no pasa nada, el blanco. Y no te voy a dejar abrir más, que si no, en el próximo vídeo no hay. ¿Le doy yo una con la mía? ¿Le abro una caja con la mía? Venga, pues para adelante. Es que me he quedado con ganas de abrir una más. Vale, esta es mi cuenta, ¿eh? Bueno, si carga. Es que el Clash Mini. Tal, va un poquito lento, va. Le cuesta, lento, tal. Sí, está un poco tímido, depende del día. A ver, pequeño, cargas. A ver, hola. Anda, mira cuánto lleva. ¿Cómo le cuesta, eh? El 62. Uy. ¡Oh! Te han dado recompensas. Muy bien. 10.000 de oro. Guau, ¿cuánto me va a tener aquí para reclamar las recompensas, tú? ¡No! ¿Eh? Uy, ¿eso? Por la carísima. Bien, ¿tienes expendedora? ¿Qué te vas a abrir? ¿Plata o montapuerquito? Yo quiero lo del P.E.K.K.A. Está aquí, ¿no? Esa no, la del P.E.K.K.A. la tienes que desbloquear después. Vale, pues abre una de gatito abajo. Si te sale un gatito, me voy, ¿vale? Abro otra, ¿no? Yo digo que hay que abrir otra, ¿no, chicos? Yo me lo estoy creyendo. ¡Mira! ¡Wow! Se acabó. Se acabó, habrá que analizar tiempo. Mala noticia. Te puedes despedir para que te conozcan. Hasta la próxima. ¡Adiós!